Els presento a la doctora Rebeca Menchaca, que, com tothom ja sap, especialista en orquídies de la Universitat Veracruzana, que està aquí amb nosaltres per segona vegada, va estar el mes de novembre, i que es va parlar una miqueta de, en general de les orquídies de Mèxic. I avui ens parlarà de la seva especialitat. Em passaré al castellà perquè ella m'entengui, perdoneu. Nos hablará de su especialidad, que son básicamente la vainilla, el cultivo y el estudio de la vainilla. Y nos dará una conferencia sobre el tema este. Esperem que sigui de molt interès i doncs, un petit aplaudiment per ella, sisplau. Y que, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, espero que me escuchen bien. Pues muchas gracias por la invitación, es para mí un honor volver a estar aquí con ustedes. Vamos a hablar ahora un poco de la vainilla, como una orquídea que es. Muchas veces me pasa que incluso siendo la vainilla originaria de México, al menos el uso que se tiene, que es el uso milenario, muchas personas no saben, ¿no?, que es una orquídea. Lo primero que pasa cuando empiezo a dar una charla es esto, ¿no? La pregunta es, ¿es la vainilla una orquídea? Entonces, bueno, vamos a ver por qué la vainilla está clasificada dentro de la familia de las orquídeas. Vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Sobre todo en México el uso es milenario, el uso data de muchísimos años. Vamos a ver cómo se ha usado la vainilla en diferentes formas. Y bueno, ahora cómo se está usando y un poquito de la investigación que estamos haciendo ahora con la vainilla. Pues muy orgullosa de estar aquí, muy, muy encantada de estar ahora compartiendo con Jordi también. Después de que él estuvo allá con nosotros conociendo un poquito de nuestro trabajo en México, ¿no? Entonces, bueno, en el momento que tengan una pregunta y quieran participar, pues adelante, ¿no? Entonces, bueno. Entonces vamos a hablar de la vainilla y por qué es una orquídea ancestral, ¿no? Porque hemos colocado este nombre así a la charla. ¿Desde cuándo se usa en México? ¿Qué es la vainilla, ¿no? Pues la vainilla, cuando empezamos a hablar de la vainilla, pues la vainilla es una orquídea. ¿Por qué es una orquídea, ¿no? Principalmente porque nosotros vemos que en la forma de la flor, pues cumple con toda la morfología típica de lo que es una orquídea, ¿no? Los tres sépalos, los tres pétalos, el labelo principal, la columna, ¿no? Una flor hermafrodita, que además tiene muchísimas complicaciones también para poder ser fecundada. Vamos a hablar después que la vainilla ha perdido las poblaciones de los polinizadores. Entonces, ahora para obtener cada uno de estos frutos, pues los productores tienen que colocar con un pequeño pedazo de madera, un palillo de madera, tienen que colocar el polen en la parte femenina de esta flor para formar cada uno de los frutos. Y esto se tiene que hacer de las 7 de la mañana a las 12 del mediodía, porque si no lo hacen, entonces las flores se caen, ¿no? Entonces, el cultivo de la vainilla por eso es caro, porque necesita mucho trabajo humano, mucha mano de obra para poder ser producida. Entonces, bueno, aquí tenemos una planta de vainilla, cómo crece, es una forma que se ha llamado hemiepífita. ¿Por qué? Porque empieza la raíz en el suelo, crece muy superficial, no va más allá de unos 5 centímetros la raíz y sube a los árboles tutores y se va produciendo también otro tipo de raíces aquí, las raíces secundarias, es una hoja muy lustrosa, muy plana. Y finalmente, bueno, está produciendo después de que se establece el cultivo, a los 3 años más o menos, flores como estas que se tienen que polinizar para producir los frutos. Después los frutos llevan otro proceso bastante delicado, que es un proceso de secado, que llega a ser hasta de 9 meses para poder tener la vaina de vainilla que ya podemos nosotros comprar. Bueno, ¿cuántas vainillas hay en el mundo? En realidad se dice que ha habido reportes de más de 100 especies de vainilla, 52 especies diferentes acá en el continente americano y también en Cuba. Hay unas especies interesantes que son lianas, son enredaderas que no tienen hojas, algunas vainillas sin hojas en Cuba y en esta parte del Caribe. Tenemos reportadas para esta zona de África, Madagascar, otras especies y en esta zona de Asia 31 especies más. Lo interesante es que en esta zona, lo que es América, y son las vainillas que son aromáticas. Entonces, vamos a ver que la vainilla, que es vainilla planifolia, que es la especie de cultivo, pues se desplazó su cultivo tras la conquista, llegó a España, a Francia, y después, al no obtener aquí floración, pues fue desplazada a las islas,
en Madagascar, algunas islas asiáticas, donde bueno, el cultivo también se diversificó. ¿Cuántas vainillas tenemos? Bueno, en México se han reportado 9 especies de vainilla. Todas estas con esta estructura de la flor. Tenemos vainilla pompona, que también es utilizada, no precisamente para la industria alimentaria, pero sí para la perfumería. Es un aroma muy delicado, muy frutal, y se usa mucho para la perfumería. Tenemos vainilla insignis, vainilla inodora. Sí huele, pero muy poco, del nombre de la especie inodora, que es bastante rara y muy difícil de cultivar. Tenemos vainilla insignis, vainilla jameri. Esta es la orquídea de cultivo, vainilla planifolia, es donde se obtiene realmente el saborizante natural. Tenemos estas especies, vainilla cribbiana, jameri, inodora, insignis, odorata, una vainilla muy fina también, es en la selva de Chiapas y Oaxaca, es donde se encuentra, pompona, planifolia, feanta, perpleja, cribbiana, también está reportada otra que vamos a hablar después, vainilla tahitiensis, de las que les hablaré después. Y vamos a dar la muestra de cada una de las especies de vainillas que se encuentran en México y en qué zona de México se han reportado. Esta es vainilla cribbiana, les voy a hablar después de esta. Había sido reportada en esta zona de México, sin embargo, hacía más de 20 años que no se encontraba en el campo. Entonces, bueno, por un proceso que nosotros hemos realizado con acuerdos del Banco de Germoplasma de la isla Reunión, que es una isla francesa, hemos logrado repatriar esta especie. Entonces, muchos trámites burocráticos y demás, pero finalmente vainilla cribbiana ha regresado a México y lo tenemos ahora en cultivo. Tenemos esta vainilla también, vainilla Harty, que está reportada para la zona esta del estado de Chiapas. Casi todo el sureste de México es más rico en biodiversidad y por lo tanto también en vainilla, como una especie emblemática. Tenemos esta vainilla Geleri, de la cual no tenemos todavía la fotografía porque no ha sido encontrada. Déjenme decirles que las poblaciones de vainilla en general y en particular de vainilla planifolia pues han sido muy amenazadas por el cambio de uso de suelo y muchas otras cosas. Entonces tenemos que vainilla planifolia en particular está considerada en México como una especie amenazada, una especie que está bajo control. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver muchas plantas en el cultivo, pero son todas clones de unas pocas. Entonces, la variabilidad genética es muy pobre en vainilla planifolia. Y las poblaciones naturales de vainilla planifolia cada vez han sido mucho más reducidas. Tenemos, bueno, como les decía, vainilla inodora. Es una vainilla de hojas muy membranosas, una vainilla muy delicada, que nunca se ha podido cultivar fuera de las áreas naturales. Sin embargo, está reportada para muchas porciones de México, sobre todo porciones costeras. Vainilla insignis es otra vainilla importante también y ha sido reportada para todo el sureste de México e incluso el centro y también se distribuye hacia otros países, hacia el sur. Vainilla odorata, esta es muy interesante, es una, me imagino que es una especie promisoria porque es una especie de la que después se están descubriendo muchos propiedades. Vamos a hablar un poquito adelante que pues la vainilla no solamente debe ser valorada como una especie comestible, aromática, sino que también se le han descubierto muchísimas propiedades medicinales. Tenemos vainilla feanta, este es otro tipo de vainilla, solamente reportada para una zona pequeña de México, 2 estados de la República, y con un reporte también hacia otros países, centro y hasta Venezuela. Y bueno, planifolia, que como les decía, es la especie de cultivo, y que se ha reportado poblaciones naturales en los dos lados de la costa, tanto la zona del Atlántico como la del Pacífico, y en la zona de Yucatán y Chiapas. Como poblaciones naturales, sin embargo, como yo les decía, cada vez han sido muy difíciles localizarlas. Y pompona es la otra especie que les decía que era usada como perfumería, es una flor muy grande de vainilla y que es polinizada naturalmente por una abeja verde metálica, Eulocine. Entonces, esta tenemos un potencial porque es polinizada naturalmente. Las poblaciones de los insectos que la polinizan no han sido reducidas tanta como la planifolia. Ni siquiera tenemos conocimiento real de quién poliniza a planifolia. Esta especie es muy interesante. Es una especie que se encontró en Tahití y que fue descrita como vainilla tahitiensis. Sin embargo,
se supo después con los estudios de Soto y de Vinsky que en realidad se trata de un híbrido hecho con dos especies mexicanas. Entonces, bueno, ahí hubo un problema en la taxonomía porque después de saber que esta era un híbrido, pues en realidad esto no puede existir como tal, es una hibridación y no se sabe cómo llegó acá. Entonces, ¿cómo llegó acá una polinización hecha con dos especies mexicanas? Tahitiensis es muy, muy apreciada, es un olor muy suave, muy floral y sobre todo para perfumería, muy utilizada. Entonces, bueno, tenemos que estos serían los padres, esta es Tahitiensis, y bueno, tenemos nosotros que este es Planifolia y esta es Odorata, que serían los padres, las dos especies mexicanas con las que se obtuvo Tahitiensis. ¿Cómo se obtuvo? No lo sabemos. No sabemos si fue un polinizador que fue simpátrico y al mismo tiempo la hizo. No sabemos si lo hicieron los mayas. Hay diversas teorías de cómo se hizo esta especie. Lo que sí sabemos es que es un híbrido y que pues, se tiene que volver a considerar que no es una especie como tal. No es Tahitiensis, es un híbrido entre vainilla odorata y vainilla planifolia. Bueno, ¿desde cuándo se usa la vainilla en México? En realidad los registros son muy antiguos. Cuando bueno, llegaron los españoles a México, descubrieron todo el potencial que se tenía en muchísimas plantas y se hicieron documentos muy interesantes, entre ellos el Códice Badiano o el Códice Florentino. Esto lo hicieron con ayuda de médicos indígenas que aprendieron a hablar español y sabían hablar, aprendieron también a hablar algunos latín y que hicieron estas ilustraciones. Son muy interesantes estos códigos, porque están hechos además con tintes naturales. Y entre esto, lo que está registrado son plantas medicinales de uso muy antiguo, y aquí tenemos el registro de la vainilla. Esta es una planta de vainilla que era utilizada para el dolor de cabeza, para la fiebre, para la histeria, para muchas otras cosas, para ayudar en el parto. Entonces, desde aquí el uso ancestral de la vainilla, no como aromático, sino como uso medicinal. Además, también era utilizado como aromático y estaba nada más resguardado para los nobles aztecas. Y se dice también que era un elemento de intercambio, como moneda. Era tan especial encontrar frutos de vainilla que eran utilizadas también en un proceso de intercambio, como se utilizaba también la semilla de cacao. Entonces, incluso beber chocolate con vainilla era una de las bebidas más especiales que se podía tener, solamente que estaba resguardado esto para la nobleza. Este es entonces el reporte más antiguo que tenemos de la vainilla. Era muy utilizada, como se dice también, como un cataplasma, de alguna manera molida, las vainas de vainilla para las heridas infectadas. Ahora se sabe que tiene realmente propiedades comprobadas como antibacteriana. Bueno, entonces tenemos que realmente es un elemento que considerar como un elemento de trueque, un elemento de intercambio como moneda en el mercado azteca, ¿no? Realmente el mercado azteca era un mercado muy rico del que se sorprendieron los conquistadores cuando llegaron, de todo lo que se intercambiaba ahí, que era una riqueza en biodiversidad, una riqueza en alimentos que se tenían los pueblos indígenas y entre estos ellos vieron, por ejemplo, la pimienta, vieron la vainilla, vieron muchas especies que se utilizaban. Entonces, bueno, esto lo puse como algo curioso porque ahora el pueblo totonaco, que es la cultura donde se hace la vainilla, también ellos han inventado un tipo de moneda y lo han impreso y ahora están haciendo trueque. Entonces, esto es muy interesante porque tiene en jaque a muchos políticos de por allá, porque ellos están haciendo trueque de nuevo con productos que ellos hacen y están haciendo algunos valores también como se tenía. Incluso hay escritos, ¿no?, de cuánto valía un fruto de vainilla, por qué lo podían intercambiar. Bueno, varias de la cultura mexicana está asociada a muchos productos interesantes que después llegaron, bueno, de este nuevo mundo al viejo mundo como un aporte, como fueron todas las especies y demás. Este es un mural que está en el Palacio Nacional, donde está el presidente de México, y ahí nosotros podemos ver que, bueno, Diego Rivera, que antes era famoso él y ahora es más famosa Frida Kahlo, entonces ahora debo decir el esposo de Frida Kahlo, cuando antes era al revés, y bueno, el esposo de Frida Kahlo, que es Diego Rivera, hizo este mural en Palacio Nacional de México, y a mí se me hace muy interesante porque resalta elementos de cambio en el mercado indígena. Entre esto está la vainilla. Nosotros vemos aquí una planta de vainilla
con sus flores como un elemento importante de cambio. Nosotros tenemos varias culturas, entre ellas la cultura que dominó más el pueblo de México fue la cultura azteca, y ellos dominaron a la cultura totonaca, que eran los que tenían el uso de la vainilla como tal. Entonces aquí es un momento en que están intercambiando productos, o que incluso era solicitada la vainilla como un elemento tributario, como un pago. Entonces tenemos aquí la vainilla, aparte de otros productos. Aquí tenemos, por ejemplo, el perro Xoloscuincle, que es un perro mexicano, que además de ser un animal en compañía, se lo comían también. Entonces, hay elementos de intercambio que ellos están haciendo, y está representada la cultura totonaca, que es estas ruinas que ahora tenemos, bueno, que eran la manera del templo, y todos los elementos culturales de intercambio que podemos tener. Entre ellos, como les decía, un elemento importante fue la vainilla. Bueno, se dice que también la vainilla era utilizada con la bebida chocolate. El chocolate quiere decir bebida amarga, se utilizaba con agua. El cacao molido era combinado con agua, y había varias recetas de cómo tomar el chocolate. Entre ellas era chocolate con vainilla. También tomaban el chocolate con chile. Nosotros todo lo comemos con chile. Entonces, bueno, desde entonces teníamos la cultura de beber una bebida con chile. Y tenemos las recetas que han quedado plasmadas también. Y aquí tenemos la vainilla, y se dice, bueno, este mural está en la compañía McCormick en Estados Unidos, en Nueva York. Y vemos nosotros una representación de cómo, bueno, Hernán Cortés, el conquistador, olió la vainilla, ¿no? Y quedó fascinado también por haberla probado. Y se dice que de ahí entonces él trajo al viejo mundo la vainilla para su uso también. Bueno, los indígenas sabían cómo preparar el chocolate y cómo procesar la vainilla y el secado. Tenemos aquí representado también el pueblo oaxaqueño, cómo ellos hacían el chocolate, con una bebida espumosa aromatizada con la vainilla. Aquí tenemos un escrito muy antiguo, es un fragmento de un libro que se llama La Historia General de las Cosas de la Nueva España, donde San Bernardino de Sahagún, esa es una versión, bueno, hecha después, en 1938, pero describe la receta una receta del chocolate, cómo lo comían. Decía, acabando de comer, o sea, lo hacían como un postre, se sacaban muchas maneras de cacao, hechos muy delicadamente, como son cacao con mazorcas tiernas de cacao, que es muy sabroso de beber, cacao con miel de abeja, cacao hecho con otra hierba medicinal, cacao hecho con tlizóchil. Este nombre es el que los aztecas le daban a la vainilla, quería decir flor escondida. En realidad, ellos todavía tenían polinizadores naturales, y para encontrar la vainilla en la selva, lo que hacían es olerla, o sea, llegaban a la vainilla por el olor. Y por eso se llama flor escondida, más bien aroma escondido, ¿no? Como ellos lo encontraban. Entonces aquí tenemos, bueno, cómo ellos describen cómo se podía beber el cacao con vainilla, y también dice, bueno, cacao con berbejo, cacao anaranjado, cacao con otras cosas, ¿no? Y que se tomaban en jícaras como una bebida realmente sagrada, una bebida que se daba como un elemento de tributo también. Bueno, también los frailes aprendieron a usar la vainilla, Y utilizaron también el chocolate, lo aromatizaban el chocolate o con canela o con vainilla, y fue una bebida así también que se popularizó y se trajo también para acá, para el nuevo viejo mundo. Nosotros tenemos una ciudad en México que aún se sigue llamando, la ciudad, bueno, el nombre es Papantla, es sitio de papanes, que son unos pájaros, pero se dice que es la ciudad que perfuma el mundo. ¿Y por qué es la ciudad que perfuma el mundo? Nosotros aquí tenemos una fotografía de 1800 y tanto, y vemos cómo está llena las calles de frutos de vainilla. ¿Ustedes imaginan lo que debe haber sido el aroma cuando entraba uno a esta ciudad? Y aún se le dice a esta ciudad la ciudad que perfuma el mundo. Entonces vemos que todas las calles de la ciudad eran utilizadas como secado, y cada uno de estos frutos se producía todavía con el polinizador natural. En 1800 y tanto se tenía la abeja que polinizaba la vainilla, después se perdió. Esta es la zona donde tenemos a Papantla, la ciudad que perfuma el mundo, y en ese entonces, 1800 y tantos, México era el único productor de vainilla y el único exportador para todo el mundo.
Aquí tenemos algunas fotografías antiguas del uso de la vainilla, incluso como un elemento para recibir a algunos políticos, tenemos ahí vainilla. Tenemos cómo empiezan a negociar los indígenas, sobre todo con empresarios italianos. Los italianos vieron un potencial en la vainilla y empezaron, bueno, a empacarla también para poderla exportar. Tenemos aquí una de las danzas típicas de Papantla y vemos también que están adornados con plantas de vainilla. Entonces, ¿cómo la vainilla está culturalmente asociado al pueblo, ¿no? En todas sus expresiones? Tenemos ya aquí cuando empezó a empacarse la vainilla para que ya fuera distribuida a otras partes del mundo, en barcos y demás. Vemos cómo empacaban ya los frutos secos de la vainilla. Perdón, creo que me... Adelante. Cómo estaban empacados los frutos de la vainilla en cajas de madera para poderlos transportar. Una vez seca la vaina de vainilla, pues puede durar ya incluso años, mucho tiempo, incluso años, para poderse comercializar. Y tenemos aquí la vainilla. Entonces el proceso, en resumen, es ese, esperan la floración, el polen de la vainilla, igual que como ustedes seguramente han hecho alguna polinización para obtener algún fruto de alguna orquídea, pues se hace así, se pone el polen en la parte femenina y al cabo de 9 meses tenemos los frutos de esta manera y es cuando entonces se puede cosechar. Después de la polinización se sabe exactamente qué día porque pues se fue hecho a mano y después a los 9 meses se puede cosechar de esta manera. Pues si teníamos tanta cultura de la vainilla, siempre me pregunto, bueno, ¿cuándo la perdimos, no? Entonces, en México, pues siempre me gusta dar esta charla porque, pues precisamente no estamos siendo el primer productor de vainilla en tiempos antiguos, pues en realidad no estamos tan acostumbrados a comer vainilla natural. Eso es algo que debería ser para nosotros pues bastante doloroso porque perdimos a la vainilla natural, ¿no? Realmente se dice que los mexicanos, todo el producto que nosotros comemos y que creemos que es vainilla natural es el sintético, ¿no? Que además es dañino a la salud, se sabe que tiene elementos también incluso cancerígenos y no tenemos tanta cultura de consumir la vainilla natural. Y para mí pues es una gran responsabilidad porque por un lado conozco productores que están trabajando con su vainilla, haciendo un gran esfuerzo para que este cultivo ancestral no desaparezca. Y por otro lado tenemos a las personas que no conocen que es una vainilla natural. Entonces, hemos hecho una serie de eventos donde ponemos en contacto, pues damos pláticas y ponemos en contacto a las personas, incluso a los maestros, a los estudiantes de la universidad, con pequeños productores para que ellos pues, se den cuenta de los beneficios que son consumir vainilla natural. ¿Y por qué la perdimos, no? Bueno, pues resulta que se empezó a sintetizar lo que es la esencia artificial de la vainillina artificial, que se obtiene prácticamente de cualquier desecho de la celulosa, ¿no? Se obtiene de desechos de madera, se obtiene de desechos de la industria, incluso del papel. Todo lo que sea celulosa que ya es de desecho, se puede hacer mediante procesos de fermentación y da un producto que se parece al sabor de la vainilla y que es mucho más barato, ¿no? Entonces, este descubrimiento, a partir de muchas formas de producir vainilla artificial, pues hizo que se sustituyera a la vainilla natural. Esa fue una de las causas también por las cuales pues, fuimos perdiendo el uso, ¿no? Puse esta nota porque se me hace interesante, según el doctor Pedro del Valle, profesor de Toxicología de Alimentos de la Facultad de Química de la UNAM, que es la universidad más grande de México, y el Instituto Nacional de Salud Público del Centro Nacional de Salud Ambiental, dice, probablemente uno de los saborizantes más empleados es la vainillina, la cual suple la escasez de vainilla natural. Al no existir una gran disponibilidad de vainillina, se ha recurrido al uso de cumarinas, las que también imparten un sabor semejante a la vainilla. Sin embargo, las cumarinas se emplean como raticidas por ser anticoagulantes y por las lesiones que causan en el hígado, razón por la cual se ha prohibido su uso en alimentos. En el Colegio de Farmacia de la Universidad de Texas, en Austin, se detectó cumarina en aproximadamente el 90% de los extractos de vainilla consumidos en México, lo cual puede representar, además de las implicaciones toxicológicas, un posible fraude o un desconocimiento total por parte de algunos fabricantes. También estamos tratando de incidir en la parte del comercio, que esto nos va a costar más tiempo, pero para que le pongan al consumidor, ¿no? Estás consumiendo vainilla artificial o vainilla natural, cuando más que el consumidor lo sepa, ¿no? Y todo el daño que puede ser. Esta es una de las formas, entonces, de obtener la vainilla artificial a partir de la cumarina.
La cumarina es una sustancia nociva y venenosa reportada como dañina a los órganos, principalmente al hígado. Entonces, no hay regulación sanitaria, o sea, se sigue consumiendo estos productos a partir de productos tan dañinos, ¿no? Entonces, bueno, incluso hay un raticida, el warfarín, que se hace con cumarina. Claro, es un anticoagulante que se utiliza también médicamente, pero en dosis muy bajas y controladas, ¿no? Una cosa es que lo utilice como ciencia médica y, otra cosa es que está en un alimento en el que no nos dicen que estamos consumiendo. La cumarina se encuentra entonces en sustitutos artificiales de la vainilla, a pesar de haber sido prohibida como aditivo alimenticio en los Estados Unidos, y fue prohibida en el 54, una parte debido a su hepatotoxicidad en roedores. Tenemos también que ha llegado a tales extremos que la vainilla artificial fue obtenida por esta japonesa. Mayu Yamamoto ganó un premio, que es un premio Nobel en chiste, un premio Nobel a lo ridículo, pero también existe. Se llaman los premios Ig Nobel. Y los premios Ig Nobel, ella ganó el premio de química Ig Nobel en el 2007 porque desarrolló un método para extraer vainilla artificial a partir del excremento de vaca. Entonces, como yo les decía, cualquier producto de desecho que tenga celulosa puede servir para producir vainilla artificial. Bueno, en contraste, mientras las vainillas sintéticas tienen cumarina, que es incluso cancerígeno, pues la vainilla natural es rica en elementos aromáticos y saborizantes que enriquecen de manera excepcional los sabores de los platillos en los que es utilizada. La vainilla se ha visto incluso que tiene un bouqué. No es lo mismo la vainilla que se produce en Oaxaca o lo que se produce en Veracruz o la que se produce en Madagascar. Todas tienen un bouqué de acuerdo al lugar donde se están produciendo. Unas características climáticas importantes. Se sabe ahora, bueno, que la vainilla se produce en todo el mundo. Sin embargo, la vainilla de México tiene algo especial porque cuando el fruto está creciendo pasa por un periodo de sequía, que nosotros le llamamos canícula. Entonces, en este periodo de sequía, lo que pasa es que se concentran los elementos aromáticos adentro del fruto. Entonces, esto ha hecho que la vainilla de México sea considerada como una de las vainillas de mejor calidad mundial. Entonces, bueno, nosotros tenemos que decir esto porque, bueno, se puede consumir vainilla de cualquier lado, sin embargo, en México ni siquiera la consumimos, toda se exporta, y bueno, debemos de valorar también que tiene una calidad excepcional. Además, no solamente la vainilla para la industria alimentaria. Hay descubrimientos prácticamente recientes, 2011, 2005, 2006, donde se ha descubierto que la vainilla natural tiene propiedades médicas muy importantes. Por ejemplo, anticancerígeno. Esto se ha comprobado incluso que reduce tumores cancerígenos, en roedores se ha comprobado. Entonces, se tiene un reporte como anticancerígeno, como antioxidante. Esto es muy importante, tiene vitamina E y se ha sido utilizado también incluso en la cosmética. Esto es importante y ya está siendo utilizado en Estados Unidos. Previene la apnea del recién nacido. Entonces, el olor a vainilla natural, incluso un fruto de vainilla en la almohada de los bebés recién nacidos, regulariza la respiración. Cuando somos padres primerizos, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces nos despertamos en la noche a ver si el niño dejó de respirar o no, ¿no? Entonces, allá le llamamos lo que es la muerte de cuna, que en realidad es una apnea. Los chiquitos a veces dejan de respirar y sin aparentemente otra causa, hay muchos fallecimientos de bebés. Hay un experimento que se hizo sometiendo a los chiquitos a que pudieran oler tanto vainilla como productos lácteos, y los chiquitos que olieron la vainilla regularizaron su respiración. Entonces, se sabe que puede prever la muerte de cuna. Esto ya está siendo utilizado incluso en algunos hospitales en Estados Unidos. Aromaterapia contra la depresión, perdón, también es utilizado en centros donde hay también terapia contra las adicciones, como es un aroma que nos recuerda mucho la casa, es un aroma que tranquiliza mucho, también intensifica el sabor de los alimentos. Nosotros utilizamos la vainilla no solamente en postres dulces, sino también en salsas, cada vez más los chefs están incorporando, por ejemplo, la vainilla con mariscos, con camarones, con más cosas, porque intensifica el sabor de los alimentos. No sabe a vainilla en sí, pero intensifica el sabor del ajo, intensifica el sabor de los demás elementos que tenga una receta. Y también se le han visto propiedades antimicrobianas, ¿no? A veces una mermelada a la que le agregamos un pedazo de vainilla nos puede durar más tiempo,
porque también actúa como un conservador, porque es antimicrobiano. Y esto, bueno, es un artículo de los que les decía, que es un poquito de los recientes. Tenemos la estimulación olfatoria previene la apnea en los recién nacidos. Entonces, aquí donde realmente es este artículo, que es un artículo científico, en donde se dice, bueno, que hubo estas dos muestras de bebés recién nacidos y cómo ellos regularizan más la respiración oliendo vainilla natural. Entonces, la presencia de vainilla reduce significativamente la frecuencia de los episodios de apnea, ¿no? Y siempre decimos, bueno, siempre regalamos estos pequeños juguetes que están colgando de la cuna, de donde están los bebés, ¿por qué no ponemos vainilla aquí también, ¿no? Para que los chiquitos puedan respirar mejor. Bueno, la vainilla mexicana, bueno, es reconocida por un producto de alta calidad en el mundo y tiene además denominación de origen. Nosotros aquí vemos una de las personas que aún siguen cultivando vainilla. Es triste porque las personas que están cultivando vainilla cada vez son de más edad. Entonces, lo que estamos promoviendo es que jóvenes siembren vainilla. Tengo el orgullo de decirle que al menos 3 estudiantes míos, aparte de ser graduados de maestría o doctorado, están cultivando vainilla y están pues promoviendo ya que se cultive. Nosotros tenemos aquí un comparativo que se hace con cromatógrafo de gases en donde se obtienen picos de aromas, ¿no? Y déjenme decirles que se trabajan con 2 clones, ¿no? La vainilla de Madagascar es prácticamente la misma planta porque son, el cultivo se propaga por cortes de tallo, entonces puede ser la misma planta, pero estos elementos aromáticos en la vainilla de México hacen que tengan un sabor o un bouquet especial. En la vainilla de México se le han detectado hasta 40 o 50 aromas diferentes, ¿no? La vainilla de México, hay descriptivos, así como se hacen los panelistas de vino, ahora se están desarrollando también panelistas que detectan aromas en la vainilla, no solamente de vainilla como tal, sino de chocolate, de tabaco, otros picos de aromas diferentes. Y bueno, la vainilla en el mundo, como les decía, de México, la vainilla sale de México hacia otros países, principalmente llega a Francia y llega a España y después a los departamentos a donde había conquista. Donde se desarrolla más es en las islas de Madagascar y después en la isla de Reunión, donde ahora también tienen una calidad excepcional y son la punta de lanza ahora de la investigación sobre la vainilla. Indonesia, China, ahora son los principales productores de vainilla. Y ese es el desplazamiento de la vainilla, ¿no? Como sale de México, llega a España, Francia, ahí no se obtiene floración, simplemente crece. Cuando es llevada a estas islas, a esta parte asiática, se obtiene floración y resulta que sucede algo muy interesante, ¿no? Ellos se habían llevado la planta, pero no podían haberse llevado el polinizador. Entonces, sí tenían floración, pero no tenían frutos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, resulta que llega a la isla de Reunión. Nosotros tenemos aquí a Madagascar y tenemos a la isla Reunión y ahí se dice que un esclavo de la isla Reunión, se llamaba Edmund, él se le ocurre hacer la polinización artificial de la vainilla. No se desarrolló en México, se desarrolló acá por un esclavo. Él tenía 12 años cuando desarrolla la polinización artificial de la vainilla y entonces la isla Reunión y Madagascar se vuelven una potencia productora de vainilla porque lo que él había desarrollado, el simple método de colocar el polen de la vainilla de la parte masculina a la parte femenina, hizo que estas regiones se enriquecieran por el cultivo de la vainilla. Son personas que ahora cultivan vainillas, son criollos que tienen una calidad excepcional también en el cultivo de la vainilla. Y bueno, solamente como curiosidad, puse aquí el escudo de la isla Reunión, que en latín dice algo así, floreceré a donde me lleven, ¿no? Entonces, ellos incluso rodean el escudo de la isla Reunión con una planta de vainilla, ¿no? Y es curioso porque no es su centro de origen. Sin embargo, a ellos comercialmente les dio una ventaja significativa cultivar vainilla. Y esto es parte del cultivo en Isla Reunión. Esto es una zona productora de esqueje. Ellos tienen mucho cuidado en la producción. Prácticamente así es como se cultiva la vainilla. En realidad, como les decía, las raíces no son de mucha profundidad. Se cultiva sobre materia orgánica. En la isla Reunión usan desecho de la industria de la caña y tienen una producción extraordinaria y una calidad excepcional. Entonces, las raíces crecen encima, la vainilla va trepando, ellos pues conservan una altura necesaria para poder después ir a polinizar.
y aquí tenemos, bueno, la calidad de las plantas, cómo ellos la tienen. Tienen estos sistemas que le llaman sistema también sombreadero, también en México existe, o también en el bosque pueden producir. Ese es otro sistema en donde, bueno, también se hace bajo malla sombra y se hacen estos corredores para contener la materia orgánica y poder cultivarla. Esta es otra muestra. También lo que se hace es cultivarla no solamente así en invernaderos, sino también en el bosque se puede cultivar creciendo en árboles que le hemos llamado árboles tutores. Es, por lo tanto, un cultivo que es amigable con el ambiente, igual que el café bajo sombra, porque aunque se está cultivando un producto agrícola, se están dejando corredores para aves, para fauna. Entonces, es un cultivo muy amigable con el medio ambiente. Tenemos aquí otro ejemplo de la isla Reunión, cómo la vainilla también puede ser cultivada en pleno bosque, ¿no? Sin ningún tratamiento de quitar, porque la vainilla necesita sombra parcial para su desarrollo. Otra de las fotografías en Isla Reunión, cómo vemos el bosque ahí, el esplendor de todas las plantas y la vainilla creciendo en los árboles del bosque. Tenemos, bueno, variedades muy interesantes desde el punto de vista ornamental también. Tenemos esta vainilla variegada, tiene hojas de colores. Ahora mismo estamos haciendo un proceso de repatriación y vamos a obtener esta vainilla para poderla cultivar in vitro. Y bueno, esta es una muestra de cómo se comercializa la vainilla. Esto es en Isla Reunión. Toda la vainilla que se utiliza en los mercados, prácticamente para hacer artesanías, para aromatizar el ron, para té, como planta medicinal, en mermeladas y demás. Y tenemos, bueno, a las personas que cultivan vainilla en la isla Reunión. Bueno, lo que nosotros nos damos cuenta después de conocer cómo alguien utiliza la vainilla, que es un cultivo ancestral mexicano en otros países, bueno, que es importante difundir el consumo de la vainilla natural y sobre todo estos riesgos que implica consumir vainilla artificial. Y nosotros, bueno, estamos aquí localizados, es el Orquidario Universitario en el estado de Veracruz, que es en la parte del Golfo de México, en México, y pues una de las cosas que más hacemos es difundir el uso de la vainilla natural. Lo que hemos hecho, como les decía, es estos festivales en los que hablamos de orquídeas en general y particularmente de vainilla, y bueno, ponemos ahí música, comida y demás, y los productores que llevan la vainilla directamente a los consumidores y damos algunas charlas, algunas pláticas sobre la ventaja de utilizar la vainilla natural. Este es uno de los productos que están haciendo las personas que cultivan la vainilla. Esta es una pirámide hecha de frutos de vainilla. Entonces, imaginan el aroma, ¿no?, que esto tiene. Bueno, también se hacen vinos, se hacen licores, se hacen extractos, cigarros con vainilla, perfumes. Estas son las dos especies principales que se comercializan, esta es vainilla planifolia y esta es vainilla pompona. La vainilla pompona de por sí tiene un aroma y un sabor muy agradable, parecido a una ciruela pasa. Estos, bueno, son los otros festivales en donde están las personas que cultivan vainillas, vendiendo plantas, vendiendo frutos y vendiendo todos los productos que se tienen. Nosotros también, bueno, parte de la difusión es darles pláticas a los pequeños de escuelas a nivel primario, secundario, en donde, bueno, ellos dibujan orquídeas y les enseñamos a hacer pequeñas recetas con vainilla natural. Y, bueno, damos a otros niveles, a nivel secundaria y en otros niveles. Y, bueno, esta es la vainilla. Nosotros tenemos, pues, realmente una gran riqueza, ¿no?, que promover. ¿Qué hemos hecho? Bueno, también hemos hecho nosotros, un banco de germoplasma. Existen bancos de germoplasma en la isla Reunión, en Davis, también en Tahití. Y bueno, ahora tenemos nosotros un banco de vainilla in vitro que está reconocido y en donde nosotros estamos resguardando pues parte de la vainilla mexicana que tenemos que resguardar para otras ocasiones. Pues tenemos un estudiante que ha hecho un banco de germoplasma in vitro de las vainillas de México y lo tenemos conservado a nivel in vitro. Y es así como lo tenemos. Tenemos plantas en crecimiento lento de vainilla de varias especies de México y algunos híbridos que hemos creado entre especies cercanas. ¿Por qué estamos haciendo híbridos? Bueno, porque nosotros creemos que pueden aportar características importantes. A lo mejor un híbrido de vainilla con vainilla pompona, que es una especie cercana, tiene otros elementos aromáticos que aportar. O a lo mejor un híbrido hecho con dos especies mexicanas de manera natural puede aportar mayor resistencia a algún patógeno, ¿no? Tenemos un hongo allá que ataca la vainilla, que es el fusarium,
y por ejemplo pompona, que no es la especie de cultivo, pero es resistente, podría aportar resistencia. Entonces, por eso estamos haciendo, generando por polinización cruzada algunos híbridos para después hacerle pruebas de fitopatogenicidad, que estamos iniciando ya a hacerlo. Este es, por ejemplo, vainilla planifolia, y estos son algunos de los híbridos que hemos creado, planifolia por pompona. Estos son los híbridos que están creciendo y son híbridos que tienen ya 9 años en crecimiento, también en vivero. Y este es otro de los híbridos que hemos creado, de 2 especies cercanas, planifolia con insignia. Y esas son las especies que tenemos resguardadas. También hemos trabajado con productores, sobre todo en el área de Oaxaca, Chiapas, que son nuestros centros de mayor diversidad, y en Veracruz. Pues tengo una estudiante ahora que está haciendo índices de sustentabilidad en el cultivo de la vainilla, hablando con las personas, haciendo cuestionarios, viendo algunas características en el cultivo, en el suelo, en la misma vainilla, como si ellos están usando fertilización química o no. Son personas que son del campo y a las que se les está hablando que a medida de lo posible ellos conserven sus cultivos como una alternativa orgánica, en donde participa género, en donde también es amigable con el ambiente, para que ellos puedan tener este valor agregado en su cultivo. Y pues son las comunidades con las que hemos trabajado. Tenemos también este estudiante, que es David Moreno. Él lo que está haciendo es investigar sobre los hongos benéficos que la vainilla tiene, como las otras orquídeas que también se asocian con hongos. Él está investigando cuáles hongos de estos pueden ser una alternativa para el desarrollo de la vainilla y tener a la larga que estas vainillas que están creciendo con hongos benéficos pues puedan competir con algunos hongos que son fitopatógenos. Estos son algunos trabajos que hemos hecho con hibridaciones de vainilla pompona y vainilla planifolia. Estos son los híbridos que tenemos pendientes de registro, y también tenemos, que nos hemos asociado con la empresa. Hay unas pocas empresas en México, pero hay una empresa importante que exporta vainilla, y con ellas la empresa sigue siendo de italianos, ya es la cuarta generación. Y la empresa Gaia UV, hemos desarrollado algunos trabajos con ellos de investigación, y ellos nos han apoyado también a obtener equipo y nos han apoyado también con estancias, por ejemplo, en la isla Reunión. También trabajamos con algunos productores que en pequeña escala están ofreciendo sus productos, ayudándolos a que los puedan comercializar, con otros grupos también, y hemos tenido también vinculación internacional. Y bueno, estamos trabajando con el centro del CIRAD, que es un centro de Francia. Ellos tienen el banco de germoplasma mayor de vainilla en el mundo. Y bueno, a partir de ese centro, nosotros hemos logrado la repatriación de esta especie, que es la que les decía yo, que era una especie que ya no existía en México. Hacía más de 20 años que no se lo... Siendo una especie mexicana, se había perdido. Y ahora, el investigador pudo enviarnos plantas de esta vainilla que está creciendo con nosotros. Esta es la vainilla cribiana, la cual ya se había perdido y está creciendo aquí. Bueno, también hemos sido llamados a otros lugares. Esto es una experiencia que tuvimos con el ingeniero Miguel Lozano, que también es mi estudiante de maestría, para ayudarles a poder identificar algunas especies en la parte del Amazonas, de Bolivia, para que estas comunidades puedan aprovecharlas. Entonces, vamos allá, identificamos las especies y particularmente aquí les ayudamos a que pudieran ellos crecer la vainilla en asociación con el cacao, para que ellos pudieran tener una alternativa. Ellos descubrieron que tenían vainilla a partir que unos chefs franceses fueron a visitar el lugar como una cuestión ecoturística y se dieron cuenta que tenían el potencial de poder aprovechar la vainilla. Y estamos trabajando ahora con ellos. Bueno, también hemos estado en algunos congresos, en este congreso para estudio de la vainilla que fue en Costa Rica, y ahora pues tenemos la sede, ahora están invitados en marzo del 2019, tendremos el Congreso Internacional de Vainilla en México, en la zona donde se sabe el uso ancestral. Y bueno, aquí también tenemos algunos trabajos que hemos hecho en Colombia, en la zona del Chocó, donde hay unas especies de vainilla muy interesantes, que aparte de que se polinizan de manera natural con insectos que existen allí, tiene floraciones durante todo el año. Entonces, no hay un periodo de producción, sino que puede estar produciendo durante todo el año. Esta es una vainilla que le pusieron el nombre de don Andrés Rivas, que es el que la ha custodiado, entonces la vainilla Rivas, porque él la custodió.
Y bueno, también hemos dado algunos talleres de cómo se hacen productos con vainilla natural a comunidades. Aquí estamos en Atuncela también, en Colombia, pues enseñando a hacer productos muy sencillos, ¿no? Como mermeladas de vainilla, repelentes de vainilla, perfumes, para que la gente que está produciendo en pequeña escala sepa que tiene un potencial, ¿no? Que puede directamente vender su vainilla con un valor agregado, no solamente en la industria alimentaria, sino también como perfumería, como repelente, como muchos otros productos que puede elaborar. Y bueno, nuestro equipo de investigación cada vez está creciendo más. Ahora hemos agregado aquí a Jordi para que nos ayude a difundir, bueno, el uso de la vainilla también en el mundo. Y también tenemos pues siempre el equipo de estudiantes que es con el que yo trabajo y que siempre pues estoy muy contenta porque son chicos muy entusiastas también, que aparte de estar haciendo pues su tesis de licenciatura o de maestría o de doctorado, pues nos ayudan a contribuir con la investigación en general. Algunos de ellos me han acompañado ya a hacer otras expediciones en otros lados o, bueno, hemos tenido algunas publicaciones. Aparte de que se gradúan, pues contribuyen mucho con la conservación. Y lo que estamos haciendo en particular, bueno, son estudios de dispersión y micorrizas de la vainilla, estudios de polinización, de localización de poblaciones silvestres, estamos trabajando con hibridaciones, estudios de nuevo mercado, tenemos nuestro banco in vitro, estamos difundiendo el consumo natural de la vainilla y teniendo vinculación con investigadores pues, a nivel internacional. ¿Qué nos falta? Falta mucho, y siempre, bueno, se lo digo a los estudiantes, siempre hay temas por los cuales desarrollar mayor investigación, estudios de fitosanidad, caracterizar variedades y híbridos, conservación in situ. Jordi se ha dado cuenta que había comunidades en México que tienen vainilla, pero a veces no saben el valor de lo que tienen, y que, bueno, se tiene que platicar con ellos para que hagan conservación in situ, y que también aprovechen sustentablemente el recurso que tienen. Bancos de germoplasma y promoción para el aprovechamiento de vainilla en las comunidades, sobre todo en las comunidades de mayor biodiversidad, que son a veces de mayor pobreza también en México, como son Oaxaca y Chiapas, y búsqueda de valor agregado para la comercialización. A veces estos talleres que nos pueden parecer muy sencillos es lo que más aprecian las comunidades, ¿no? Cómo pueden vender su vainilla, cómo pueden fabricar un jabón, un perfume, un repelente, o algo alimenticio, ¿no? Para poder comercializar. Y bueno, no nada más la vainilla se utiliza en la comida, en la industria alimentaria, perfumería y demás, también se están haciendo combinaciones, por ejemplo, con café. Hay café que ya se vende con vainilla, perfumerías, extractos, pues artesanías y demás. Y pues esta es una muestra de lo que estamos haciendo en general. Muchas gracias. ¿Tuvieron alguna pregunta? Sí, adelante. Me ha dejado inquieto porque parece que el desarrollo de esta orquídea, la vainilla, con sus dos especies que por lo visto son las más frecuentes, la pompona y la planifolia, en México tiene un impulso muy pequeño que sale de la universidad, pero me parece que a nivel industrial, para hacer grandes producciones y que por lo tanto fuera expandida y exportada en todo el mundo, ahora está la cosa muy, muy verde, ¿no? Por otro lado, los costes de producción, desconozco una planta de vainilla, si puede llegar a los 5 años, se tiene que ir cambiando muy a menudo, ¿no? Pero entiendo que los costes de producción en México quizá hacen que sea excesivamente para el pueblo llano, ¿no? Y entonces se tenga que dedicar más bien a la exportación, y en cambio el pueblo llano, pues estamos siempre con los edulcorantes, con los artificiales, con las vainillinas y tal y que cual, ¿no? Entonces sería interesante, tenéis un potencial humano extraordinario, tenéis la planta, tenéis un clima, y sería interesante que la universidad, junto con las empresas que tienen que haber potentes, se pudieran dedicar y realmente sacar un rendimiento que sea para el país, ¿no? Que fue interesante. No lo puedo describir mejor. Es exactamente lo que estamos haciendo y es exactamente lo que sucede. Estamos tratando, cuando vimos lo que sucede, por ejemplo, en la Isla Reunión, para nosotros fue las 20 horas de vuelo de regreso, una revolución en la cabeza, porque ellos promueven mucho el comercio local. Entonces, si nosotros pudiéramos difundir este conocimiento a nivel local, que las personas consumieran lo que los pequeños productores están haciendo, este gran esfuerzo, pues como decimos, no, otro gallo nos cantaría, o sea, siquiera que ellos pudieran ahí, porque lo que hacen es que, como en otros productos en México,
se los compran estas empresas grandes vainilleras, ellos acaparan, no pagan el producto de manera justa, pagan lo que sea, y ellos hacen el secado y todo y finalmente exportan. Entonces, eso es lo que nos interesa mucho, ¿no? Difundir que la gente a nivel local reconozca lo que es la vainilla, ¿no? Y que pueda entonces decidir que puede comprar incluso un pequeño fruto de vainilla y hacer su propio extracto natural, en vez de comprar aquel que puede comprar en el mercado, que seguramente es un producto artificial. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que nos mueve, ¿no? El potencial humano es lo que queremos, ¿no? Que los estudiantes se involucren, que las personas a nivel local conozcan a los productores, y como hemos hecho esto, esto creemos que ha resultado un poco lo del Festival Viva Vainilla, ¿no? Para hacer, poner en contacto a los pequeños productores con los consumidores, ¿no? Y bueno, dar esta charla como esta, digo, yo los asusto, pero esa es mi misión también, porque además es algo realista, ¿no? Lo que sucede con la vainilla artificial. Así es, sí, que en general todas las personas y a nivel local y todas las personas puedan conocer estos nuevos propiedades y estos nuevos oportunidades que se nos dan conociendo todo lo que la vainilla es, ¿no? Sobre todo médicamente, es un panorama ahí, ¿no? Sí. Sí, generalmente es lo que hacen, se pone en la misma flor. No les interesa sacar la semilla y demás, entonces lo que hacen es, se hace muy rápidamente, es un poquito más difícil que en las demás orquídeas, porque además existe una membrana que está dividiendo la parte masculina con la parte femenina, que se llama rostelo. Entonces lo que se tiene que hacer es tomar un palillo, a veces se moja en la misma vicina, que es un poquito pegajosa, se toma entonces la masa de polen, no son polinios como las otras orquídeas, sino es una masa. Se toma la masa de polen de la vainilla y se pone en la misma flor. Y se trata de hacer rápidamente, flor por flor. Sí, solamente en cuestiones de investigación que se hagan ya cruzamientos con especies, ¿no? Diferentes. ¿Y hacéis alguna cosa para mejorar los genes? Es decir, ¿hay acuerdos entre cultivadores para pasarse? Sí, ahora mismo lo que estamos haciendo cuando menos es producir vainilla por semilla. O sea, poner a servicio el laboratorio que nosotros tenemos para producir vainilla por semilla. Porque, bueno, como ustedes saben, todo lo que es lo mismo, ¿no? La complicada germinación como orquídea es, bueno, poner en un laboratorio con el gel este nutritivo y germinar, cuando menos para tener variabilidad genética y hacer estas hibridaciones, perdón. Poblaciones muy localizadas. Que son con las que estamos trabajando también. En el banco de germoplasma también ya tenemos réplicas de estas poblaciones naturales que hemos encontrado. Entonces, los cultivadores cuando quieren replantar o plantar más, ¿que utilizan la misma planta? La misma planta. Se dice que no hay más de 6 clones, que todo el cultivo está hecho de 6 plantas. ¿Y eso no perjudica la calidad? Por supuesto. En la calidad de la vaina, como tal, lo que sí nos ha perjudicado más bien es en el cultivo. Por ejemplo, tenemos el fusarium, que es la plaga más grande de vainilla que está creciendo, que incluso en Madagascar arrasó. Entonces necesitamos tener variabilidad genética para que pueda responder un poquito con esto. ¿El sabor no existe? No, todos estos clones producen una buena calidad como producto de la vainilla. No se ha comparado. Nosotros lo hemos comparado a nivel de germinación y es mucho mejor la germinación de frutos polinizados naturalmente. Sí, pero a nivel de sabor. Todavía no, porque tendríamos que tener ya cultivos a partir de vainillas de polinizadas naturalmente para poderlo comparar. Pero sí se ha podido comparar poblaciones silvestres con poblaciones cultivadas y la proporción de vainilla natural es superior. Son límites sorprendentes. Entonces, hay variabilidad genética y simplemente nos quedamos con 6 clones que fueron los que salieron y no hubo una selección de que sean los mejores. Si el polinizador se ha perdido, la orquídea que es silvestre se va a perder. Sí, sucede que en las poblaciones naturales sí se poliniza de manera natural. Yo siempre he dicho que lo que sea que polinice a la vainilla, no come vainilla. Pero la planifolia es la que se ha perdido.
Sí, pero si existen algunas poblaciones naturales de planifolias, esas sí se polinizan. El insecto está ahí. El insecto no come vainilla, pero vive del bosque. Entonces, como hemos sacado la vainilla a hacer cultivos monocultivos, pues el bosque ha quedado lejos, entonces los insectos no llegan. Pero en estas pequeñas poblaciones que existen, o incluso en cultivos que se hacen en medio de la selva, sí se llega a polinizar de manera natural. No en suficiente cantidad, pero sí se llega a tener, incluso, por ejemplo, vainillas que crecen 30 metros, allá están produciendo los frutos, entonces sí son producidos, sí son polinizados. Están probando, por ejemplo, teniendo colmenas de abeja, la abeja europea para producir miel, y en especial la melipona, que es una abeja pequeñita que produce la miel que le llamamos miel virgen, que de por sí es un producto ya bastante apreciado, pero ninguno de estos dos es el polinizador natural. Hay quien dice que eventualmente, pero no hay ningún artículo científico todavía, ni siquiera un video o una fotografía que Jordi nos podía hacer de una melipona con el polen allí. No ha habido. Entonces, creemos que es otra especie. ¿Y no sería fácil estudiar el polinizador real e intentar que el polinizador real funcione con los cultivos? Ese sería un objetivo a largo plazo, pero ni siquiera sabemos quién poliniza. Si no sabemos, quizá tendremos que saber quién poliniza primero y después manejar el insecto, y sería lo ideal. Sí. Muy bien. Porque nosotros no somos cultivadores para producir, sino somos cultivadores para coleccionar. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, no sé si en la popola o la California, se pueda encontrar en Chiapas y citar arroz, que son climas bastante diferentes? Sí, por ejemplo, la pompona, la que usted llama, es realmente. Está casi en todo México y crece sobre las rocas y crece en lugares muy húmedos y en lugares más cálidos. Esta especie es una especie que se puede adaptar a diferentes climas y diferentes altitudes. Y pasa algo curioso ahora, seguramente es cambio climático. Los cultivos de la vainilla se estaban estableciendo entre los 0 y 400 metros, ¿no? México tiene una variedad geográfica y demás. Pero ahora en estas zonas se poliniza y los frutos abortan. Entonces, el cultivo de la vainilla se está desplazando hacia zonas más altas. La comunidad donde yo vivo está a 1.400 metros sobre el nivel del mar y ahora estamos teniendo ahí producción de vainilla. A los 1.400, 1.800. Entonces, esto seguramente es variación climática. Ahora subió un poco la temperatura en estas zonas costeras y se está perdiendo la producción allí. Entonces, ahora esto también nos hace un gran trabajo, ¿no? Porque ahora hay que... Estas zonas altas tienen ese potencial, pero no saben cultivar vainilla ahora. Sí, al menos pompona sí puede vivir en diversidad de climas. Las otras son más específicas, las otras especies, pero pompona sí. Más o menos, lo ideal para el cultivo de la vainilla serían unos 25-30 grados, sí, sí bajaría a unos que serían 15 grados. Te estoy contestando lo que se sabía, donde se cultivaba, aunque ahora ya dudo, ¿no? Porque en lugares más frescos y de mayor altura está teniendo buena floración. Esto es un desplazamiento que suena bastante interesante, ¿no? Como muchos cultivos a lo largo del mundo están sucediendo, ¿no? Pompona puede crecer casi al sol, pero planifolia, que es la especie de cultivo, tiene que ser sombra parcial, como el café. Se produce mejor en zona parcial, entonces se tiene que ser sombreaderos o se tiene que hacer árboles, ¿no?, en el bosque para poderla cultivar. Y esto a mí se me hace un gran potencial porque entonces es un cultivo amigable con el ambiente que conserva muchas otras cosas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Sí, bueno, tenemos una colección en el orquidario, tenemos una colección de especies silvestres sobre todo, participamos con el gobierno y con la policía ambiental porque también hay mucha venta de extracción ilegal del bosque,
Entonces, lo que hacemos es tenemos en colección estas plantas que son decomisadas por el gobierno y de ahí hacemos propagación sobre todo de orquídeas amenazadas, sobre todo las que están enlistadas en la lista roja, digamos, de México. Y hacemos propagación y trabajamos con algunos pequeños productores y los vamos asesorando un poco en cómo ellos hagan sus viveros de manera legal y ayudarles a bajar recursos del mismo gobierno para que hagan sus viveros y sus invernaderos para poder producir. Es una lástima, es muy sistematizada la venta ilegal en México de orquídeas. Por eso también estamos tratando de poder ayudar, ¿no?, al gobierno en estos decomisos y demás, dando pláticas. Pero es una lástima porque sí se vende mucho ilegalmente orquídeas en México. Sí.